buenas maneras muchachos de youtube aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video en este caso este video se iba a llamar gané el URA con la peor Teio que jamás verás en tu vida ese iba a ser el título del video y me refiero a esta Teio que están viendo acá que tiene un rango B pero no, cambió de nombre gracias a la Teio, a la teio que tiene justo a la izquierda este video se va a llamar Déjenme pensar. Gané el Ura con la mejor y la peor T.O. Ahí está. Bien. Dicho eso, comencemos. Y ya sé que a alguno que otros le parecerá bastante extraño ver que tengo tantas eh, Uraja eh, repartidas acá con bastante números y demás cosas. Esto lo explicaré en otro video porque es algo que yo hago en ocasiones puntuales y por un motivo muy puntual. Así que. Tiene una explicación lógica y capaz le sirva a ustedes también. Pero eso necesita un video aparte. Y no tiene que ver con el oro. Porque hay gente que farmea ahora con, con ella. Pero no, no es por el oro. Dejando eso de lado. Volvamos al tema del video. Bien. Me basé en la guía japonesa. La primera vez que me basé en la guía japonesa. La segunda vez que fue con la que terminé con B ⁇ lo único que me pasé en la guía japonesa fue en qué carreras son fáciles para que gane T.O. Y fue lo único que me fijé, porque después lo hice a mi instinto, a la a mi experiencia, porque yo ya gané el URA con 30 mil millones de personajes. Entonces, la verdad que a veces la guía me juega muy en contra. O sea, si yo sé que en tantas carreras tengo una carrera de 3.000 metros, yo más o menos hago una vez un URA, o sea, intento llegar a un URA con un personaje, me voy dando cuenta ya qué problemas tiene. Pongámosle una segunda vez que no, no llego. Ya son dos veces. Con dos veces, lo más probable es que la segunda vez haya llegado más lejos. Y así sucesivamente. Hasta que gano completamente el Ura. De hecho, me tardé tres intentos con Tayou. No, no, no fue muy complicado. Y gané con una Tayou horrible. Y después ya lo gané con la Tayou perfeccionada. Que ya fue el cuarto intento con Tayou. No es que se necesite mucha ciencia una vez que ya conoces cómo funciona. Lo que es más complicado ya es tenerla en rango A porque necesita más cartas, suertes y unas estrategias a la hora de buildearlas. Pero llegó bastante lejos. Como ven, un 9603 está bastante cerca de ser rango A dentro de todo. Al menos más que el resto. Bien. Primero veamos la peor yo. ¿Qué es esto? Las habilidades, como ven, eh, no es tan pobre porque tiene dos habilidades raras. Esta en especial esta es la de Supercreek, si no recuerdo mal. Que recuerden que es como tan dorado, es que puse la habilidad básica y después puse la habilidad dorada. Acá tenemos una que está en. Creo que está en nivel 2, porque tiene doble circulito. Y bueno, acá esta también, porque tiene el doble circulito, se ve que la subí dos niveles. Sus estadísticas: velocidad 700, estamina 700, inteligencia 300, la fuerza lo que se subió automáticamente. Como ven, está para las carreras de, de media y larga distancia con aptitud A. Con para la posición de líder en rango A, que es prácticamente la posición en la que lo uso a ella. En la herencia es un poquito asquito. O sea, hice el doble círculo. Y claro, esta herencia no me sirvió demasiado para empezar. Pero con el lado de Warbone sí me sirvió. Así que me parece que el doble círculo lo podemos descartar en este caso. No me apoyó para nada, me jugó en contra el doble círculo. Pero bueno, puede ser por el tema de las skills que iba a heredar y que se iban a complementar. La verdad, que capaz elegí mal qué personaje tener para el empadrenamiento, para la herencia. Con el tema de las cartas, lo mismo. Me basé en la guía que publicaban acá sobre qué build recomendaban para hacer. Ven, acá tenemos la build low cost y la build high tier. Yo hice un híbrido basándome en estas dos cosas. Y siguiendo a, la, a las cartas que me recomendaban ellos, que ahí la ven con niveles tristes. Pero bueno, es lo que hay. Ahora, con esto, increíblemente con esto, gané Lura. ¿Entienden que con esta basura gané Lura, no? Miren estas estadísticas, ninguna es rango A, ninguna. Cosa que es rarísima, porque normalmente necesitas el rango A en alguna estadística para ganar los URAS, sí o sí. Pero bueno, y lo que es más increíble, no me pidió relojes. No tuve que usar ni un solo reloj. Entienden lo increíble de esta basura, ¿no? Recuerden que cuando digo basura me refiero a las estadísticas con las que terminó Yo. No a yo porque a yo la adoro, igual que Rai Shower, igual que Maticane, son mi top 3. Bien, eh, es increíble las estadísticas con las que terminé y, y ganó el Ura, y sin usar relojes, es como que me sorprendió. Pero bueno, el RNG de juego que vieron que esa aleatoriedad de, la de que se activen las skills y que al otro se la active y los debufos y todas esas cosas, mágicamente se alineó el como para que gane. Pero la verdad que es horrible. Esto lo pueden tener en cuenta, pero la verdad que es horrible. Yo no recomendaría seguir estas estadísticas que yo tuve en este. Ahora vayamos a la otra, te digo. Esta ganó... Elura, tuve que usar un reloj, porque tuve una mala carrera, que salí segundo y tenía que salir primero. Eh, tuve que usar un reloj. Segundo, llegó a 470k de fans, más o menos. O sea, la tabla termina en 300 y pico. La pirámide de fans termina en 300 y pico. Yo llegué a 470 prácticamente. Una bestia. Acá como ven las estadísticas de velocidad, estamina... mina fuerza e inteligencia ven la cantidad de skill dorada que tengo o sea que ya la hice la doble mejora no la, la básica y la mejorada después la habilidad de T.O. que subió hasta nivel 4 porque esto tiene que ver con los fans por eso es importante ganar fans en las carreras tienen que ganarlo en ciertas etapas para que se le vayan sumando las habilidades y la vayan subiendo de nivel esto es un, un dato importante de que se comprende cuando ya vas avanzando en el juego vas entendiendo cómo funciona el leveo de skills con respecto a la herencia, ahora sí, fuimos por mi campeona de Haru, que aunque no lo crean, más allá de que no te haga el doble círculo, porque ella no tiene compatibilidad buena con nadie, o sea, nunca vas a tener un doble círculo usando a ella, con ningún personaje, pero con lo que respecta a las skills, acá vemos un 3 estrellas, 2 estrellas, 2 estrellas. La posicionamiento no me sirve para nada porque, bueno, yo la uso de líder y ella no, no es de líder, de hecho, acá lo ven que está en B. O sea, la posicionamiento no me aportó nada, pero el tema de las skills eh, sí me sirvió. Así que bien por ese lado. Eh, volvimos con Borbón, porque Borbón me sirve muchísimo por, por la, el tema de la larga distancia y la media, ¿no? Que bueno, acá es que me permitió tener el rango A para larga distancia, porque tengo carreras de larga distancia con T.Y.O. De hecho, las pueden corroborar acá en la guía. Tiene un listado de carreras, de lo que son las metas, y te dice cuándo es difícil, y también de las carreras que es fácil para ganar con T.Y.O. Y esto hice prácticamente todas, y por eso llegué a tan bestial puntaje de fans. Gané prácticamente todas. Esta la gané, eh, esta creo que no. No la jugué. O oh, sí. No, sí. Esta la gané. Esta no, no la encontré. Esta la gané. Esta no la encontré. Esta la gané. Esta la gané. Esta la gané. Esta la gané. Y esta la gané. Acá ya tenía 320k de fans. Con, con esta más o menos. O, o a la siguiente carrera de esta yo ya tenía 320k de fans. Eh, los 400 y pico los hice con las últimas dos carreras de Lura Finals. Bien. Y después las cartas. Acá dije. Mira, me voy a armar el mazo. Como a mí se me canta, como me dice a mí la experiencia que tengo en este juego. Porque, como le digo, ya he ganado el Ura con 30.000 millones de personajes. Eh, y he ganado con uno, pero 20 veces. Con Suzuka he ganado 20.000 veces el Ura. Con Uraga lo he ganado 20.000 veces. Eh, bueno, con Taillo yo van dos veces. Es, es algo. Eh, y así lo he ganado con. Con varias, con Borbón también. Y demás cosas. Entonces dije, bueno. Yo necesito velocidad. Necesito estamina. Necesito inteligencia. Y necesito que ella tenga siempre la concentración al máximo. Usé la única carta del evento que tengo que la tengo maxiada. Esto me va a dar buenas estadísticas de velocidad. Y no están malas sus pasivas de, de recuperación. Después, a. mi querida carta achetada de velocidad de Nishino, Si no recuerdo mal el nombre. Después, esta carta prestada que me encantó que es nivel 50. Me ayuda un montonazo, pero pueden usar cualquiera. Que, tenga, que sea una buena carta de top tier, pero esto me sirve bastante dentro de todo por las skills. Ténganlo en cuenta. Pero bueno, igual, como te digo, acá por ejemplo está la heredad de Borbón y demás cosas. Tampoco es que le pongo todas las skills, de, aunque sea nivel 50, no es que le pongo todas las skills, pero sirve para las estadísticas. Después, una carta para inteligencia, la única que tengo, que encima la tengo nivel 30. Venga, tengo casi todas las cartas sin mejorar, porque son SSR, pero no tengo copias. Y después la carta Free, que también tenemos, de McQueen, que la tengo en nivel 40. Como ven, esta toda la tengo al nivel máximo porque, bueno, por las pequeñas mejoras que dan. Aunque la idea es tener copias más que nivel con las cartas. Y con esto logré ganar. ¿Qué sucedió? Yo ya sabía que tenían las carreras de 3.000 metros más o menos por acá, por la quinta meta. Entonces para la quinta meta yo ya había ganado esta, esta... Um, ¿Y esta? Sí, creo que ya había ganado esta. Hasta acá. Y las estadísticas ya estaban emparejadas para lo que tienen que estar. Fui subiendo entre velocidad y estamina y de vez en cuando inteligencia según los rainbow que me iban saliendo y también enfocándome en que me salgan... Dos cartas o tres para el entrenamiento. O sea, si en algún lado tenía tres dentro de velocidad, estamina o inteligencia, le iba a ese que tenía tres. Y siempre previsando eso, si tengo tres en alguna de estas tres estadísticas, le iba. Si no, dos. Y si tenía uno, uno y las dos o tres había en lo que era fuerza o guts, me fijaba de subirle o la concentración, o recuperar energía, o hacer alguna carrera, cualquier otra cosa menos intentar ganar un stat que no me va a aportar demasiado y capaz que me renta más ganar una carrera G2, ganar una carrera G1, que eso me aporta estadísticas, me aporta puntos para subir skills, eh, me aporta fans, eso en una carrera me puede ser más rentable que subir una misera estadística de una sola carta. También... Bueno, lo del descanso, manejar bien lo de descanso, de que esté siempre más o menos la barra dentro de todo cargada, ir manipulando viendo cómo qué cartas están machiadas para poder ir eligiendo a ver, bueno, tengo dos cartas de velocidad que se están por machiar, vamos a esperar a ir subiendo el resto o ir haciendo carreras o ir haciendo otra cosa para tratar de hacer un doble rainbow de velocidad, para aprovechar ese momento y gastar la energía de una manera más óptima. Y bueno, así fue haciendo a lo largo de todo Lura. Tuvo Terminó con unas estadísticas bastante bajas, dentro de todo, equilibradas, pero lo suficiente para ganar prácticamente todo Lura. Pudo haber sido mejor, porque si ustedes se fijan, eh, no sé, tengo Viceuraja, no sé si aparece acá la, la Uraja de 9000. A ver, eh, déjame ver, a ver si lo puedo filtrar de otra manera. Acá, ahí. Filtramos así. Ahí está. Ven acá tenemos una, una uraja de 9200 puntos. Que ven que prácticamente tiene 1200 de velocidad. 700 de fuerza, 500 de inteligencia. Claramente tiene mejores estadísticas que dio Y está por debajo. En eh, numeración. Pero esta también es una campeona de ura. Tiene nivel 2 acá de la habilidad. O sea que ganó una X cantidad de fans. Tiene un montón de habilidades. Eh, 2 en dorado. Una herencia medianamente decente. Y cartas... que me servían dentro de todo? Acá aprovechando siempre la, las cartas de los amigos de nivel 50. Después, no sé, acá tenemos una Suzuka. ¿Cuánto tiene esta Suzuka? 9100. Mira, las dos tienen menos que la de yo, ¿eh? Y mira, 1199. 1199, le faltaba un punto para llegar al máximo. El máximo es 1200. 500 de fuerza, 300 y pico de inteligencia. Esto ya es más rescatable. Ella se ve que ganó mucho más fans. Porque tiene la habilidad de nivel 4. Tiene dos habilidades en dorado. La herencia, como está. Mira, la herencia horrible por esta parte. Pero mira lo que es acá. Es una belleza esta herencia. Muy bien. Con respecto a las cartas. Cartas bien buildeadas para lo que necesitaba. Que era prácticamente todo velocidad. Algo de inteligencia y algo de fuerza. Y la secretaria por la concentración para que Suzuka se me enferma la 2x3. Y así podemos ver de que bueno, acá vamos a encontrar un montón de. Por ejemplo, mis Uraha. Esta miná. 859 de fuerza. 1169 de velocidad. Miren lo que son estas, estas, estas estadísticas. De hecho, a ver. Creo que acá miren la herencia. Y miren las cartas. Que fueron armadas automáticas. Por acá debo tener alguna. Esta. A ver. ¿Ven? Esta carta. Esto va a ir para el siguiente video. Les, que les, acá, si ven esto, tienen que entender por qué y cuál es el objetivo de usar tantas hurajas. Si ven este deck, tienen que poder entender qué está pasando. Claro, si ya entienden bastante de juego. Si no, no lo van a entender y van a tener que esperar el video. Pero como ven, eh, hay carta. Por ejemplo, esta que es Free, que es del evento. Esta que me salió. te yo que me salió que free, ataque del evento, para que lo tengan en cuenta. Y llegó a 1200 de velocidad, 619 de fuerza, y así como la ven, ganó obviamente el Ubra. Tengo un montonazo de Urajas que ganaron el Ubra y tienen todas diferentes builds, pero casi todas, casi, casi, casi todas las Urajas que van a ver van a tener esta build. Así que nada, creo que entendieron el sentido de Yo. De de cómo llegó a la cima son dos TO completamente eh, diferentes, pero lo importante es tener un mínimo de estadísticas. El mínimo de estadísticas que sabemos es que tiene que tener más o menos entre 300 400 de fuerza para las carreras de larga distancia, de, digo, de esta mina, y lo que se pueda de velocidad. Después se pueden ir subiendo la inteligencia como a medida que puedan para poder ir usando los skills que ustedes le van poniendo. Y le van a concentrar al principio en las skills de recuperación y después en las skills de velocidad. Las skills de velocidad lo van a usar casi al final para las últimas carreras. Cuando ya hayan pasado las carreras de larga distancia. Pero antes, para cuando están llegando a la carrera de larga distancia, ustedes están preparando estas habilidades. Que son las que van a usar para ganar la de larga distancia. Junto con unos 300, 400 de estamina. Y lo que puedan de velocidad. La fuerza se va a ir subiendo automáticamente con la velocidad. Cabe aclarar que si. Pusieron una herencia y unas cartas y todo eso le hicieron que la fuerza de ella sea menos de 100. Les convendría poner uno o dos entrenamientos ahí en fuerza para que le suba unos 20 puntitos y no se quede muy bajito al principio. Para tratar de compensar un poquitito la diferencia. Porque no es que full velocidad te va a hacer Dios. Necesitas un poquitito de fuerzita extra de algún entrenamiento. En el caso de que no empieces con 100. Yo empecé con ciento y pico de velocidad y ciento y pico de estamina. Eh, para que lo tengan en cuenta. Al menos con esta yo. Dicho esto, creo que el video se habrá extendido un montonazo. 17 minutos hablando, sin parar. Encima no, no, no es que tengo algo que editar. Porque prácticamente no paré para respirar. Prácticamente es todo el video de corrido hablando y espero que alguno haya llegado hasta este minuto. Y si haya llegado a este minuto espero que le sirva el video porque si no le quité 17 minutos de su vida. Dicho esto, nos vemos en otro video. Si tienen alguna duda, me lo dejan en comentarios y si no, hasta la próxima. Bye bye.

来る仲間の名前とスタンド能力を答えねえっつーんならよ。もう片方の目の心配もしていた方がいいなあ、ズッケイロさんよ。